Sean todos bienvenidos, amable audiencia de SBC Noticias. Estamos aquí en la calle 22 A Sur, acá de en la comuna 4 del municipio de Pitalito. La calle A 22 A Sur es la salida para el municipio de Palestina. Esta es la vía principal que viene desde la avenida Misael Pastrana Borrero y luego sigue su curso por este lugar que estamos viendo aquí, por este lodazal en que está convertida la carretera, como ustedes pueden ver, y sigue para el municipio de Palestina. Así se encuentra la vía en la actualidad, en una situación bastante calamitosa, bastante deplorable. La vía, mire que las camionetas de ustedes, los carros, cómo tienen dificultades para poder transitar. Esta camioneta tiene ruta para el municipio de Palestina. Como este miércoles 19 de octubre, el señor gobernador va a estar aquí en el municipio de Pitalito, mañana, es decir, el miércoles, viene a hacer anuncios. Con la llegada del gobernador, ya muchos políticos de aquí del Huila comienzan a sacar pecho, de aquí del sur del departamento del Huila. Por ejemplo, hay un precandidato a la alcaldía que perdió, de los que perdió hace 4 años, que está diciendo que estas obras pues prácticamente son gestión de él con el gobernador. Es decir, comienzan a sacar pecho para decir lo que mañana va a anunciar el gobernador Luis Enrique Duzán López. Hay otro candidato que también perdió hace 4 años y dice que le duele el alma ver esta carretera. Y se le duele tanto el alma, ¿por qué no ha mandado unos derechos de petición? ¿Por qué no le ha dicho a los diputados de Cambio Radical que tiene allá en la Duma Departamental que arreglen la vía? Si tanto les duele, pues deberían pellizcarse más y hacer algo. No solamente que les duele el alma, porque dolerle el alma no es suficiente para que arreglen estas vías. Lo que se sabe es que mañana estará el gobernador anunciando que van a pavimentar esta vía. Pero óigase bien, son anuncios de que el dinero ya está listo, de que ya hay una partida presupuestal para pavimentar esta vía. Desde allí de las gaviotas, desde los semáforos de la avenida Misael Pastrana Borrero hasta el municipio de Palestina, que tienen que hacerle un reparcheo a la vía y mantenimiento. Y eso es lo que se va a hacer mañana, un anuncio de que ya los dineros están listos. Pero el tiempo, ¿cuánto tiempo se va a demorar en hacer esa promesa, en cumplir la promesa? Primero, recordemos que esto tiene que hacerse los diseños. ¿Cuánto tiempo van a echar en hacer los diseños para esta reparcheo, para esta repavimentación? Segundo, tiene que salir a licitación pública. Se demora 3-4 meses en salir la licitación. Supongamos que la licitación salga ahora en el mes de noviembre. Vendría a salir prácticamente para el mes de febrero o marzo del año entrante la licitación para la construcción o la repavimentación de esta nueva vía, hacer el mantenimiento. Después de esa etapa de la licitación para sacar el, para digamos, escoger el contratista que va a hacer la obra, tiene que sacar también la licitación de la interventoría de la obra, otros 2 o 3 meses, pongámosle que esté en marzo, abril y mayo. Y después de mayo, porque es lo que estoy diciendo, que son los tiempos que se va a demorar en construir esta vía, esto no lo van a hacer a partir de mañana que viene el gobernador, a partir de este miércoles. Supongamos que por allá en mayo, abril, estando, como dicen los creyentes, estando de buenas, estarían prácticamente ya lista tanto la interventoría como la contratación para esta vía. ¿Cuánto se demoran? Seguramente la van a seguir aruñando en tiempo electoral para sacar pecho y para acercar votos. Pero mientras tanto, lo que tienen que solicitarle mañana muy respetuosamente al señor gobernador, todos estos políticos que les duele el alma y los que no les duele el alma también, es que hagan un mantenimiento permanente, siquiera cada mes, cada 2 meses, sobre todo estos tramos más críticos como este, que está aquí en la calle 22 Sur, con carrera tercera Sur, en el barrio acá de Aldeas de la Libertad, donde es un permanente problema. Miren ustedes la situación que se vive, miren ustedes para salir en motocicleta, para llegar, para andar, miren ustedes las pericias que hacen los motociclistas, los mixtos, todos los carros. Mientras que se hace eso, mientras que construyen esta vía,
Mientras que si le hace la repavimentación, que vuelvo y repito, viene saliendo por allá en mayo del año entrante, no se les olvide, porque eso no va a ser para partir de mañana que esté el gobernador aquí. Mañana van a hacer anuncios y aplausos y abrazos, como siempre, pero la verdad es que esta vía demorará mucho tiempo en plasmarse en la realidad. Eso se va a hacer, obviamente que lo van a hacer el gobernador, pero mientras eso, hay que hacerle mantenimiento. Entonces, hay que solicitarle al señor gobernador que esté en un kit de maquinaria aquí en el sur del departamento del Huila para que le hagan mantenimiento a esta vía permanentemente, siquiera cada mes, cada 2 meses, porque con las inviernadas que vienen, pues cada rato se está deteriorando. Eso es lo que hay que pedirle, fuera de que obviamente hagan la repavimentación, es que hagan mantenimiento a la vía. Y no solamente a esta vía, sino a todas las obras de las vías del sur del departamento del Huila, que están en un completo deterioro, sobre todo esta que le corresponde a la Secretaría de Infraestructura y Vías del departamento del Huila. Este es un reporte de SBC Noticias para que le muestren mañana, que seguramente lo vea el señor gobernador. Él ya debe conocer, por supuesto, el doctor Luis Enrique Duzán debe conocer cómo está esta vía aquí en la salida, pero para que le muestre también cómo están las vías y así de esa manera, pues dejen un kit de maquinaria aquí en el sur del departamento del Huila, aquí en Pitalito, para que hagan los mantenimientos, vuelvo y reitero, no solo de esta vía, sino de otras que en el sur del departamento del Huila están bastante deterioradas. Les habló para este reporte y para SBC Noticias, Santiago Villarreal. Ya volveremos desde otro sitio donde se presente la noticia. Muchas gracias, amable audiencia, por estar aquí con nosotros.